Hola, de nueva cuenta a todos, mi nombre es Mario Ruiz y el día de hoy vamos a ver otros operadores que pueden aplicar en nuestras sentencias. Bien, pues vamos a abrir una tabla para hacer los ejercicios. Vamos a trabajar con JobStory. Vamos a ver qué tiene. Y bien, pues aquí lo ponemos. Y vamos a hacer un query básico. Selecciona método from. Selecciona método from JobStory, que es job story, y lo ejecutamos y pues aquí tenemos el resultado. Ahora les decía que tenemos otras palabras que nos pueden utilizar para hacer como lo teníamos los dos videos pasados, que eran los operadores de comparación y operadores lógicos. El primero de ellos es para hacer una comparación entre columnas de tipo bar chart. En este caso tenemos job ID, que es una columna de tipo bar chart. Bien, pues vamos a ponerle nuestra condición donde job ID like. En este caso, en vez de poner el signo de igual a 25 igual a 100, queríamos en una columna de tipo numérico. En este caso vamos a utilizar el like para decir donde la columna job ID, que es de tipo bar chart, es decir, contiene letras, sea igual o parecido a doble apóstrofe. Recuerden que es bar chart. Y vamos a ponerle IT Pro, que es el primer registro que encontramos. Vamos a ver si encuentra algo. Si no encuentra nada, recuérdense que para el lenguaje de SQL es sensible a minúsculas y mayúsculas en el caso de las literales, pero en el caso de los identificadores no. Eso quiere decir que yo puedo poner todo el código en minúsculas o en mayúsculas y no pasa nada, pero cuando me refiero a los literales, o sea, al contenido de las variables o al contenido de la información en las tablas, tiene que ser escrito tal y como está. En este caso aparece en mayúsculas, por lo cual vamos a ponerlo en mayúsculas, y ahora sí me aparece el registro donde coincide que job ID es igual a itproc. Otra forma de usar el operador like es usando porcentaje. Por ejemplo, si no recuerdan bien toda la palabra, todo el nombre que aparece, podríamos poner solo un extracto de lo que aparece en el campo como dato, y esta es la forma de indicarle que en efecto vamos a buscar las letras IT, pero aparte esperamos que haya texto hacia enfrente o texto hacia atrás. Otra forma de hacer esto pues sería vamos a ver si pongo una I y un guión bajo, pero esto nada más sucede en ciertos casos específicos, porque el guión bajo le está indicando que nada más vamos a buscar un carácter. Por ejemplo, voy a regresarme. Ahí está. Y en vez de proc voy a poner un símbolo. No, creo que no va a funcionar en este caso. No, si funciona. El guión bajo final. Este está dentro del campo, pero este guión bajo final le está indicando al procesador de la base de datos que estamos esperando que se llame, que el campo diga IT-PRO, pero aparte al final tenga un carácter más. El otro operador que les comentaba, aparte de like, es un operador para número, es numérico, también podría ser para fechas, bueno, y podría también ser para bar chart o para variables de tipo letra. En este caso me voy a cambiar de campo con el que voy a trabajar, y voy a trabajar con employee ID. Le voy a decir que vamos a ejecutar de nueva cuenta nada más la parte de arriba, y voy a ordenarlo, va del 101 al 201. Vamos a decirle en este caso, tráeme todo de la tabla JobStory donde employee ID, que es esta columna, esté en 101,176,201, que son datos existentes ahorita en la tabla. En este caso, aquí puse un
punto exacerbóneo. En este caso me va a traer todos los registros donde Employee ID estén en la siguiente lista, por lo cual me debería de traer estos dos de 176 y este de 201. Vamos a ejecutarlo y pues aquí está la muestra que me trae en específico esos. Le podríamos decir podríamos tener otro tipo de comparaciones como any para indicarlo y que sea cualquiera de estos. Subqueries, espérenme tantito. Bien, tenemos también otros operadores como por ejemplo isNotNull para indicar que queremos traer la información donde el campo no esté vacío, por lo cual me va a traer pues, todo. También podemos indicarle que me traiga solo donde Employee ID esté vacío y pues no pasa, no me trajo nada precisamente porque no hay ningún campo donde Employee ID esté vacío. Voy a ejecutar todo en nueva cuenta y bien, aquí vamos a ver una instrucción interesante. Voy a traer toda la información pero para modificar el contenido, que esto es súper importante. Bien, pues vamos a ver cómo se hace. Pongo el query básico que selecciona todo from job history y aparte vamos a ponerle for update. Lo ejecuto. Una vez que yo ejecuto esta instrucción con for update, al final tengo los permisos, bueno, tengo la posibilidad de apretar este candado y modificar la información. En este caso voy a borrar un dato para ver el ejemplo. Aquí tenemos un problema debido a que hay constraints funcionando, que los constraints los vemos en videos más adelante, pero les voy adelantando que son como candados, son candados sobre las tablas que permiten que no haya repetición en números, que haya más que nada control en información que están almacenando en este momento las tablas. Y pues no podemos cambiar la información pues nada más así. Bien, pues vamos a trabajar con otra tabla. Déjenme ver qué tabla tengo. Employees 2. Correcto, vamos a seleccionarlo. Aquí me está pidiendo que confirme. No, como no hice ningún cambio, pues no se va a guardar nada. Pues aquí ya está. Vamos a ver, vamos a otra vez. Quito y voy a quitar el 120. Una vez que quite el dato, aprieto la palomita y cierro el candado. Y ahora vamos a cambiar de tabla, porque la tabla de arriba estábamos trabajando con Job ID. Por lo cual, aquí está el Job ID. Le voy a decir que me traiga todo donde sea nulo. Y si tengo un registro que es el que acabo de modificar, que se encuentra vacío, en específico el Employee ID. Es importante aprender cuál es el comportamiento de las operaciones debido pues a por él. Porque vamos adelante, vamos a ver por ejemplo el order by y se trabaja también, es importante manejar todos los registros que están vacíos porque al final del día pues te pueden afectar en un reporte. Cuando tú sacas un reporte afectar si no sabes manejar los nulos. El otro operador final que vamos a ver es employee, es el between. El between and. Y entonces aquí le vamos a decir, que este ya lo hemos visto en videos anteriores, que indicar un rango de donde queremos o de donde sabemos nosotros que está la información que nos interesa. Por ejemplo, en este caso le estoy diciendo que employee ID, que es esta columna de aquí, esté dentro del 100 al 150. Y así de esta manera pues me trae toda la información. Pues bien, eso sería todo por el video de hoy y vamos a ver para el siguiente video el operador order by.